El festo, ya estoy en todos los lados. Buenas, Daniel. Antes de que preguntes, den una hamburguesa. A ver, me quedé antes para ir a los vigilantes. Desde aquí, desde las ruinas del torreón. Muertes ajustadas, que no lo estaban. Buenas, Jackpit. Buenas, Cherry. Joder, aquí al revés, aquí hace un calor de puta pena, o sea. Hasta el nabo del calor. Calor everywhere, tío. Anillo de emblema de dragón eterno. Y si os digo que es la puta primera vez que lo consigo, creo que nunca antes me había parado a matar a este subnormal. Bien, prolonga los efectos de un conjuro. Cherry, ahora mismo estoy en Castilla y León. Y voy el jueves a Madrid. Por cierto, buenas, Adri. Es que ese árbol es demasiado blanco, tío. A todo esto, ¿dónde está el tío que te suelta la espada de oscuridad? Ya que estoy aquí, me lo llevo todo antes de continuar. Tus abuelos eran de Barcelona. Me cago en la puta, Cherry. Eso no lo sabía. Pero te manda un pergamino de sabio. Es para un NPC.
Aprende hechizos de los sabios de cristal. Pues, Daniel, mucho tiempo libre. Actualmente eso. Y, hostia, ¿qué es eso, tío? La Triforce, defendiendo un objeto de mierda. ¡Pues que le den por culo al mundo! Bueno, ya puedo imbuir de veneno. Jaspid es internacional, chicos. Es putamente internacional. Me gusta el riesgo, Adri. Bueno, pero esa muerte estaba muy cantada, tío. Era la típica muerte de Blancy, vas a morir sí o sí, ¿qué más te da? Un carbón. Tía, me cago con el puto sitio este, tío. Ese era el tío de la espada de la oscuridad. Me ha dado un nope en toda la cara. Buena, Sote. Y Cherry, acabo de leer tu confesión. Aunque se te nota en lo manca, ¿eh? Vaya, vaya. ¿Estás insinuando que los españoles somos mancos? Pues tienes razón. Al menos yo. Bueno, estoy pensando que ya no sé si me queda algún recoveco que explorar. Y azote. De 100 pavetes la figurita, tío. Me cago en la puta. Ya me avisarás cuando la tengas, cabroncete. Y tú eres uno de ellos. Siempre pasaré la historia como Blancy, el manco. Debo ser el único subnormal que no sabe de dónde se consigue la espada de la oscuridad, tío. En tu epitafio debería salir eso. Blancy primero de león, el manco. Mira, allí al fondo veo un objeto. Puta vida, Adri. Pues ya lo podía saber, joder. Buenas, Dave. Sote, no lo sé.
Me pillas con la pregunta muy pronto. ¡Oh, Dios! ¡Corre, Blanchi, corre! ¡Has invocado al mal! Pasaros por Twitch, aquí Blanchi muere más. Lo de Twitch es una versión 2.0, realmente. No es el mismo streaming. Bueno, pues me rindo. No sé dónde se saca esa espada. Está claro que la guardiana del fuego. Aunque más que Loli, es más tirando waifu semi-milf. Jack Speed, bienvenido a la era digital. En la era digital se puede realmente secuestrar cualquier cosa. Por triste que suene, ¿vale? Y sea, de hecho, pero... ¿A qué vas a destrezar? No, voy un poco equilibrado esta vez, Sote. Nada, Cherry, que las amamos, tranquila. Pero, Sote, una build equilibrada renta en más aspectos. Lo digo porque tengo otro personaje por ahí que sí que lo llevo a destreza. Y bueno, no se va mal. De hecho, estaba muy cheto el asqueroso, pero bueno. Buenas, Blizzard. Tranquilo, la primera muerte ha sido muy miserable. A ver, la espada de la oscuridad es como la que lleva ese tío, ¿vale? ¿Por qué demonios me he metido por aquí? Buenas, Iñaki, sí, me metí un poco a lo hardcore contra uno. Y buenas, León. Hay tantos sitios que parecen una puta mierda de puerta oculta, tío. ¡Gracias por la donación! ¡Oh, Dios mío! Espera, que no sé qué ha pasado. Que sale para allí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios es eso? Hostia. Sé que has sido tú, Sote. Muchas gracias. Pero no sé qué ha pasado. Que se ha visto para allí, para el lado, tío. Creo que te has pasado. A ver, voy a ver qué has puesto.
Vale, cabrón. Por eso ha salido así. Qué trolazo. Qué trolazo. La madre que te parió, tío. Te ha troleado en la propia alerta, tío. Por poner pene. Yo Alien Covenant la quiero ver, pero la veré cuando esté en el cine barato. Y yo no... What I mean. Con que el gran arma mágica estaba aquí, joder, ni me acordaba. Me podía dejar de seguir. Exacto, Jackspeed, exacto. Dave, el problema es que a mí de por sí el cine... ¡Gracias por la donación! ¡Ahora, Sote! ¡Ahí sí, sí! ¡Ahí sí, joder! ¡Muchas gracias, Sote! Que cada vez que veo el puto gif del gancho, tío... Me río yo solo como un gilipollas. Y lo que estaba diciendo es que el cine a mí me pilla algo lejos, por lo general también, entonces... HD Rips Forever. Tío, porque con cada donación me jalo el ganso, Sote. Tengo que donarte más. Es la puta clave, tío. Haber metido el ganso es la clave. Puta vida. Puta vida. Tío, esta puerta, o sea, mirad dónde va a dar, ¿vale? O sea, si observáis por ahí debajo... Va a dar a la nada, la puta pared. A la puta nada. Y bueno, si os preguntéis por qué ando pegándole a todo, es porque soy así. Buenas, Mauro. Ya te puedes comprar un par de sopas del Carrefour. Y a todo esto, ¿se arregló ya lo de las donaciones? No, siguen 12,061282. Creo que se volvió loco en algún redondeo. En fin. De hecho, me da pa' unas cuantas, Sote. Pa' unas cuantas. León, el problema es que siempre quedan dudas. Porque normalmente las pelis de Alien todas se quedan abiertas a una nueva entrega. Y sea cual sea la peli. Jackspeed, yo si vienes pa' aquí las vemos. Que a mí Alien me encanta. Joder, lo de últimos donantes, tío. Es que me cago en Dios. Están fallando cosas. Están fallando cosas. Por lo que me estoy fijando. Porque a mí sí que me salía actualizado en el sitio. Y lo tengo que bajar un poco. Ahí. Ya vuelve a salir. ¡Bien! ¡Sale bien! ¡Actualizado! Adri, tienes que ver las putas pelis de Alien. No, no sé cómo osas decir que no las has visto. Te lo digo, o sea, despedido, tío, despedido. Tiene que ver la del santuario. ¡Hay dos sotes! ¡Hay dos sotes! Jackspeed, tienes esas maravillosas versiones que ocupan casi 50 gigas. Me encantan esas versiones. Pues Adri, empieza, que las tienes gratis.
pones una todos los días antes de irte a dormir. Así seguro que las ves. Has traído deshonra. Este, pero cierto, has traído deshonra. Hostia, es que el audio de los HDRI... A ver, entre tú y yo... Es bastante canceroso, por lo general. De hecho, es bastante canceroso. Vale, a ver, antes de seguir haciendo nada... ¿El espadón cuánto pide? 28. Puta madre. ¿Qué me molaría ir con un ultra espadón? Pero es que solo tengo el espadón. Y... la espadón, el espadón de Astora, cierto. Yo regreso al futuro, te las paso a Adri, que las hayas visto tarde y todas esas mierdas si quieres. Pero Alien no. O sea, que no hayas visto Alien es para matarte, tío. Voy a ir subiendo armas así medio random, ¿vale? Ya voy a ir gastando titanita, así en resumen. Y voy a ir subiendo incluso el espadón para cuando llegue. El espadón de asesino de huecos también está muy bien. De hecho, escala muy bien. No, gracias, Daniel. Eso te sí, debería ir Twitch. De hecho, creo que ahora mismo se ve el streaming en Twitch. Un nivel más del espadón de asesino de huecos y mola. Ah, bueno, hostia, voy a mirar también lo de los hechizos. Que supongo que el gran arma mágica serán 20 y algo. Ah, pues son 15. No es tanto. Sí, más o menos las que ha dicho Jackspeed es el mínimo. Porque creo que salí en 3. Es que no sé si salí en 2 o... Creo que salí en 2, 3. Siempre me lío, ¿vale? La de la prisión, que me parece un zurullo. Esa la puede omitir cualquiera. Hostia, León, pues creo que en el sitio que veo yo las pelis, esa ya está disponible para ver. La 3, vale, es la 3. La 3 no me gustó nada, ¿eh? Pero nada. Buenas, Marco. Yo creo que Jackspeed se lo tenía preparado desde hace rato.
Erzschotzenauer. Hay Erzschotzenauer. Hostia, Sote, te has cambiado el nick, tío. A Blood 4K. Bueno, Blood 4 Corne God, ¿really? Puto Marco, con tal de verme morir hasta quiere que anotéis. La moderna de Predators es que sobra, tío. O sea, sobra. Por cierto, me voy a quitar el escudo de hierba para este combate. Porque me renta, o sea, en resumen. Sangre, el dios de la sangre. Puto Sote. A ver, yo te leo el nick tal cual está. Muy bien, Blanchy. A ver, no me acuerdo ni del moveset que tenía el cabrón. O sea, el moveset, el patrón de ataque. Ahora la versión tocha. A mí Jaspid Covenant me llama porque tiene más pinta de ser bastante más alien que otra cosa. Buenas, The Lord. Fuck, fuck, fuck. Con calma, Blanchy, con calma, joder. Con la cantidad de daño que le hago, ¿eh? Quiero jugar bien sobre seguro, así que voy a gastar el último Estus. ¡Mierda, no veo nada con el humo! ¡Muere, puto! ¡Muere! Sí, bien. Un poquito, Jaspid. Sí, un poquito bastante, de hecho. Ni yo me esperaba que metiese tanto a este hombre, pero es lo que hay. De hecho, ni yo esperaba que estuviese tan rota. Sí.
Bueno, ahora ya va bien, creo. Vale, ahora el programa al menos no me está indicando nada raro, así que debería ir bien. Simplemente reiniciado, yo creo que le di un venazo, tío. Ay, ay, el buen hosting, Sote, gracias. Ya os digo, antes no sé qué habrá pasado, pero parece ser que le dio un mega venazo. Venga, Sote, nos vemos, tío. Hasta la próxima, guapetón. Lo estoy mirando porque creo que llevo hechizos o una mierda y no sé para quién son. Quiero ver esa mini. Seguro prácticamente, esto ya lo tenía, creo. Vale, creo que las nuevas son estas de por aquí. De los dardos de Farron y tal. Come again. Y insisto, la espada esta sí está. Pinta de estar un poquito rota. Y quien dice un poco, dice mucho. Las cosas como son. A ver, hola, guapo. Bueno, esta es la del diácono, me la llevo ya. Y el alma de sangre del lobo. ¿Qué tengo para el espadón? ¿O el espadón? O sea, espadón de Farron. Creo que me pillaré esta cuando tenga pasta. No. Ya ni siquiera almas, cuando tenga pasta. Bueno, pero sigamos nuestra aventura hacia las catacumbas. Un poco, Jackspeed. De hecho, a veces me asusto en plan... ¿Qué he tocado que ya no salen mensajes? Sinceramente. Lo que pasa es que luego evito pensarlo. Por cierto, he estado pensando que a lo mejor con Dark Souls 3 lo que voy a hacer más adelante... sea que Dark Souls 3 sea un juego semipermanente del canal. Que no tengo ninguno realmente semipermanente. Entonces, bueno, he pensado que este podría ser rollo haciendo mierdas absurdas en el juego, como pasarme el juego con el Cestus para completar la historia de Dark Souls 2 y mierdas así. Ya, Mauro, estás muy concentrado. Y sí, León, antes realmente es que hablabais vosotros. Tú, Marco, Darlor, Mariano, cuando aparece. Últimamente yo no sé qué hago, que estoy rompiendo todos los juegos, Jackspeed. Los esqueletos mueren de dos, ¿eh? Eso me gusta, putas. Voy a imbuir. Nada, en las catacumbas voy a morir sí o sí, Adri.
Es un sitio para morir. O sea, no hay más. A todos los juegos le faltan mujerzuelas, Mauro. No, fuck. Oye, tío, deja de tirar mierdecitas, anda, hazme el puto favor. ¡Me cago en su puta madre! León, no creo, la verdad. No creo. Por mucho que hasta empecé y eso. Es que... digamos que mi ciclo de juegos va un poco... hacia otros rumbos. Adri, esta zona es puto asco, puto sida, puta mierda. Es que me ponen de muy mala hostia los esqueletos estos tirando la mierda esta, que salen las almas oscuras, tío. Y pop, pop, y pop, y siguen con los pop, y no dejan de salir, tío. Y es como, ¡cómeme los huevos! Pobre león, pobre león. Vale, el problema es que no llevo... bueno, da igual. Iba a decir, el problema es que no llevo el escudo de hierba ahora. Estoy comprobando si se les puede hacer parry para matarlos rápido, otras veces. Pero o yo no doy o no se puede. Una de dos. Mal por culo, coño. Adri, yo esta zona la odio con todo mi corazón, básicamente. Ir siempre con el puto hechizo puesto. Joder, es que estos tíos duran. O sea, estos tíos sí que duran. Buenas, Esteban. Y bendiciones máximas. Me hacen falta, de hecho. Tomo de piromancia de Cartus. Sigue muerto, hombre. Nadie te ha dicho que te podías levantar, cabrón. Qué poco me gusta ese agujero, tío.
No, que de hecho no me gusta nada, ¿no? Pero un poco me gusta ese agujero, tío. ¿Y este por qué está... ¿Por qué ha revivido, tío? ¿A quién cojones te ha dado permiso para revivir, tío? Nice combo, hijo de puta, nice combo. Si te tiras tienes vidas infinitas. Estúpido sensual Mauro. Desde aquí no me da la bola, ¿verdad? ¡No! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! Pensaba que estaba un poco más a la derecha. Esta está al nivel de la muerte por rodar. O incluso más allá, no lo sé. Bueno, la ventaja es que ya tengo el objeto de la escalera, ¿vale? Algo es algo. Marco lo hubiera amado. Ya sabéis, guardarlo para Marco, el minuto. Vidas infinitas. Ay, puta vida, tío, puta vida. ¿Cómo mierda se iba aquel sitio? ¿Por qué veo demonios de titanita? Baile de Blanche y los saltitos. ¡Hurri! Vale, a ver, ahora tengo que evitar que me tiren mierdecitas. Con esa muerte ha desbloqueado un boss alternativo. Lo veo, lo veo. Pero un boss que además me mata el doble. Hostia. Las catacumbas apenas dan asco, ¿sabes? De puta. Creo que mi idea no ha funcionado. Buenas, Ángel. Pues el tema va jodido con las catacumbas. Como siempre que llego a las catacumbas. Sí, Daniel, lo sé, lo sé. Lo de ese tío es caso aparte. O sea, no, no hay más. Es un nuevo héroe. ¿Por qué las trampas no funcionan con los enemigos? ¿Por qué? Un bonito ascua. Una bonita puerta. Una cosa fea. Que vuelve, una cosa fea que vuelve, de hecho. Porque son enemigos. Jaspid, eso no me soluciona nada.
luego. Buenas, Stinson. Adiós, ratas. Estúpidas y sensuales ratas. Sí, sí, Jackpit, sí, sí. Hay gente por ahí que no tiene vida. Fuera coñas, no tiene vida, tío. Va a poder hacer estas mierdas. Ya os digo, o sea, esa gente para mí son héroes, que conste. Pero hijos de puta, tío. Bueno, Blancy y el sigilo parte 1, ¿sabes? Dark Souls 3 en pacifista, ¿no, Mauro? Le iba a decir, a mí me suena que había una palanca. Aquí, estoy ciego. Me tira algún enemigo por el precipicio. Casi, casi. En fin. Qué asco la pizza con piña. No me habléis de pizza con piña, por Dios, la odio. Odio la piña en general. Me produce picores en la garganta, tío. Wolnir, o como pollas te llamases, hola. Ay, el enemigo de los oros. Ay, un DB que me ha pegado una hostia. Ay, el Richard. Fuck, Blancy, no. Cagada. No, Stinson, simplemente que estoy pasando de lo de los puños. De hecho, ya haré otro streaming que sea Dark Souls 3 a Cestus. Jaspid, es que este le tengo que romper los oros. Es el truco de este boss. Romperle los oritos, tío. ¿Llego a tiempo? ¡No! Ha llamado a su primo el Richard y nos ha metido a todos. Ah, toma por culo, esqueletos. Por cierto, ha bajado los FPS al romper esa mierda. Vamos a ver, Wolnir. Vamos a ver. Así, entre tú y yo, ¿vale?
Yo te busco un ventaoro bueno y tú te mueres. ¿No te gusta el trato? No, no le gusta el trato, sucio bastardo. ¡No, hombre! ¡Deja las manos quietas! ¡No, hombre! Y te dice que de la chatarra, que de qué va a ser. A ver, está claro que este esqueleto solo puede sacar el dinero de la chatarra, tío. ¿Qué va a vender drogas de piromancias ni nada, hombre? Ni que va a robar almas tampoco. ¡Corre, Blancy! No le recordaba tan spammer con esta mierda. Yo en el D3 solo espero el Bloodborne 2. Y ojalá sea cierto. ¡Hala, tu puta casa Wolnir, tío! Nah, un Dark Souls 4 no creo ya. Creo que sería demasiado. No recuerdo si había algo interesante por aquí, pero bueno. Le quitan los oros y no es nadie. Pero nadie. Ángel, solo te diré que ni siquiera recordaba que sacaba una espada. Es que, en serio, de este me acuerdo entre comillas más bien poco del juego. Recuerdo ser otras zonas asquerosas, pero ya. Adri, ¿a quién crees más? ¿A insiders desarrolladores o a un youtuber? Para PS4 Pro, Jackspeed. Welsp. Very then taken. Unos cuantos, Mauro, unos cuantos bancos, creo yo. Ya voy a darle a este hombre las ascuas. No, no, los carbones. Vale, ahora ya puedo imbuir con... incluso con cristal, barra magia... fuego... con bendición... para que escale con C en A. Flipante. Gema profunda, con oscuridad... veneno, como no. Y volverla a estado normal. Lo que hay que hacer es seguir subiéndola, que está muy rota. Es que está, de hecho Ubisoft ha anunciado The Crew 2, Far Cry 5 y el nuevo Assassins. Con bendición, ya haría eso fijo. El problema es que no llevo fe, si no lo haría encantado.
Well, this is... I'm afraid like this pyromancy tome is dull. I cannot... It is a spell. Only one. 10 de fe, ¿eh? Do not be gone for long. Con que 10 de fe. Voy a hacer el rata máximo, tío. A ver, ¿cuánto necesito? 10.000. Farewell, I've made a... Tuve fe a partir de ahora full fe. Todo sea por las bendiciones. Ya haré un guerrero bendito en otro streaming si eso. Welcome, speak. Very well. Then take me. Farewell, I've made a... A ver, ahora realmente me quedan 8.000 almas. Bien, bien, bien. El test es full bendiciones, eso sí lo vería. Fuerza, fe. Pues fíjate, que igual me convences, tío. Do not be gone. Ahora la clave es equipo. Que le den por culo a este. Y es que Assassin's Creed desde el 2... O sea, bastante pronto ya no los quiero ni ver. A ver. No está mal. No está mal. Les das bendiciones a bases de hostias. Donde hostias consagradas. Tías. Pues está todo muy bien pensado, ¿eh? Me dan ganas de hacerlo, de verdad. Buenas, Alfredo. Ay. Le voy a volver a equiparme el escudo de hierba. El que me proporciona fails bonicos. Hacen falta muchas, Jack Speed. Hacen falta muchas, de hecho. Stinson me quiere ver desnudo y con Cestus, ¿eh? Yo las catacumbas, Ángel, no importa el que haga en todo el juego, las catacumbas las odio mucho. Yeah.
calles, bicho. Por Dios. Buenas, Legend Gamer. Pues Jaspid, uno sacado de Berserk. Se podría decir, uno sacado de Berserk. El caballo de Blancy es mutante. Molaría verlo. ¡Ánimo, Stinson! ¡Dale duro a esa zorra! Nada, estoy en la primera partida, Legend. Uy, ahora tengo que cambiar dos veces, coño. Muy bien, Blancy. Muy bien, joder. Así es como empieza uno a pegar. Muere, coño, muere, por Dios. Pues es muy probable que sí cuando llegue. Aún me queda dentro de lo que cabe. Intentaré un par de veces solo, como siempre, y si no puedo, pues tendré que pedir help. Los tíos que tiran fuego en esta parte me resultan absurdos. O sea, tienen un rango... un poquito rollo infinito, ¿sabes? Es como de... ¿Really, nigga? Y a partir de aquí ya hay que andarse con ojito. De hecho, con mucho ojito. Ya puto Alfredo. Sí, Legend. De hecho, todo lo que veas en el canal es PS4, por lo general. Quitando algún juego especial, que puede ser PC. Joder, se me ha juntado con el otro. Fuck, fuck, fuck. Retirada. Retirada falsamente lejos. Normalmente las paso corriendo estas partes, Legend. Normalmente. Es que ando últimamente con el venazo de matar todo, coger todo. Mira que es cabrón el tío, ¿eh? Si no quieren venir a por mí.
Vale, cosas que descubrí relativamente hace poco en este juego. Aparte del puto demonio este, que aquí, una puta escalera invisible. Esto es de ser hijo de puta. Estos legends que no les tengo pillados los timing todavía, porque pocas veces me he enfrentado a ellos, entre comillas. Este es el juego que menos me he pasado dentro de la saga Souls. Entonces me vas a ver marcándome muchas manqueadas de parries que no doy y mierdas así. Se parecen a los dos señores de los anillos. O saltando a un precipicio. Sí, por ejemplo. O sea, ya no es que falle parry. Es que puedo llegar a saltar a un precipicio como si nada. En plan de... ¡Ué! Pero bueno. Blancy Things. La mirada está siempre... Joder, Alfredo. Joder. Te ha saltado el lado vasto, oye. No sé para qué mierda, vengo aquí siempre si nunca hay nada. No lo sé, Rick, parece falso. Hola de nuevo, Cherry. No pudiera gastar el punto que tengo aunque sea en un nivel. Y en alguna magia. Alfredo, no hay nada peor que morir de aburrimiento. Lo de la escalera invisible me tocó los huevos, Dave, una burrada, o sea, pero niveles astronómicos, porque claro, no me esperaba esa mierda. Y bueno, en su día estuve bastante hasta los huevos porque no encontraba cómo bajar ahí. Y un día me dio por pegar a ver si se rompía un trozo y... Bueno, no es que se rompa un trozo, pero en fin. Fue un poco amazing. Farewell, Ashen Woman. ¿Ya este se lo han peinado ya o...? Estaban tardando. Oh, and it... Ah, le voy a dar a este. Es que este, no sé si darle el hueso de Loretta ya. Toma. Goodbye, Mom. Bagman. A ver, pero hechizos que vaya a usar. Este no tiene ninguno. Come again. Hi. Es que así para las tácticas que uso de combate ahora mismo no veo uno que me interese. Es un problemón. Y milagros, bueno, menos. Que ni siquiera tengo fe. Venga, Iñaki, bendiciones y buenas noches, hombre. Nos vemos otro día.
Sí, Dave, lo del cofre también me quedé flipando. Jerry, mata todas las enfermedades. Mátalas. A todas. Ah, so. Vale, pues me quedo con el espadón de Volnir. De momento, Legend, hasta que no llegue al pontífice y vea que no puedo hacerlo solo, no quiero cooperar, de momento. Porque a la gente lo que le gusta es verme morir, entonces, bueno. Ajá, that returned. So. Hostia, puto Alfredo. Espadón de Caballero Lobo. A la saca también. ¡Oh, Dios mío, Grail! Sí, básicamente estoy esperando el asalto anal del pontífice. Me da un puto asco, tío. Hay bichos que odio, pero es que el pontífice... Nadie va a Twitch, Dave. Yo no sé. La gente odia Twitch. ¡Bien! Puedo subir el Estus a más 4. Ay, puta Claymore. Stinson, últimamente descargas mucho. Sí. Grail se ha ido a Twitch. De momento, León, creo que nada. Por suerte. Ay, la cosa era que matar a los dos perros, pero bueno. Siempre que se pueda, Legend. Ah, es que... Joder, y ahora que lo pienso. Mientras estoy fuera, se me van a perder la continuidad de los 30 días de Twitch. Puta vida. Sí, Ángel, NPCs o gente. Por cada uno que invoca se le sube un poquito la resistencia y tal. Principalmente creo que le sube el HP. Puta vida, Grail. Twitch me odia, tío. Ya no me permite hacer los streamings con selector. Tío, Stinson, yo jamás compartiría mi cuenta, tío, de PlayStation. La de Steam, con gente que conozco, ok. Pero la de PlayStation, uf. Y así es como Marco llega al canal. Es
estúpido y sensual Marco siempre con sus rimas. Mi intención no era caerme, pero vale. León, yo creo que incluso va más allá, ¿eh? Bueno, Marco, ahora podrás verme morir. ¡Pero que no me ha llegado tu solicitud, Marco! ¡Dios mío! ¿Por qué me odias? ¿Qué te he hecho yo para que me odies tanto? Si solo te di muertes. Y también aparece Darlor. ¡Bendiciones! Aquí no había nada, creo. Era para el otro lado, que había un cofre. ¡Tup! Con la lanza de Jorzga. Cherry, hay muchos juegos en Steam gratis. Y Legend sí, por lo general acepto a casi todo el mundo. Que por cierto, agradecería que cuando la gente me envía una solicitud de amistad pusiera un mensaje. Que mucha gente la manda y es como de la 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 la. Aunque sea con que me diga soy sub. Me valen. De hecho, Steam está llenico de free-to-plays. Llenico. Te llego en espada. Pues Marco, conociéndote no me extrañaría. Tienes ambos, Cherry. Ahí ya te digo, hay free to play y tienes juegos. Bueno, tienes demos y mierda. Pero lo bueno de Steam es que luego puedes comprar las keys por ahí en internet y te sale más barato. Bastante más barato. Blanchy. Legend, Blanchy, tal cual. Como el nombre del canal, pero si no es 93. Y el sec. Voy a recolocarme un segundo, que se me está durmiendo el brazo. Marco, para otro streaming. De hecho, lo comentaba antes, que seguramente veamos mucho Dark Souls por aquí. Haciendo mierdecitas varias. Sí, Stinson, pero tú sabías que eras Stinson. Que a todo esto, hablando de PlayStation, alguien ha intentado robarme la cuenta. Con muchas ganas, todo hay que decirlo, pero me la intentó robar con muchas ganas. Que me han llegado un par de mensajes de restablece tu contraseña. Y es como, ¿really, tío? ¿Alguien se aburre tanto? Ok, Legend, ahora te acepto. Y ese es mi perfil de Steam. Hackerman. Bueno, lo peor es que Hackerman seguramente se hubiese quedado con mi cuenta, por Dios. Best hacker ever. El amigo imaginario o la conciencia de cada uno.
odio cuando se va lento, tío, por estos sitios. Me saca de mis putas casillas. Vale, creo que voy a meterme primero por aquí debajo. Bueno, ya que estoy. ¡Vamos! ¡Carga! La idea es que sí, Grail. Quiero rollo adelantar casi todo el juego completo y luego tirar para el DLC, porque el DLC no tengo ni idea de si son difíciles o son normales, porque fáciles no lo van a ser. Entonces quiero ir ligeramente bien. Que por ejemplo, después de jugar los DLCs del Dark Souls 2, yo prefiero ir ya bien a cualquier lado. ¡Nada de Legend! ¡Pues qué ilusión, Grail! ¡Pues qué ilusión! Si voy a llorar sangre, creo que me lo voy a pasar muy bien, joder. Vale, no me acordaba que estos bichos te metían semejante paliza. Se viene el caballero cebolla. Ay, puta vida, tío. En serio, no recordaba yo que se metían ahí con las patuelas. Esos bichos se parecen a mi abuela enojada, joder. Ahí, ahí, Darlor. Ha sido rápido. Debe ser tu media de fails. Marco, a lo mejor es algo especial con la hora, tío, y los tiempos de stream. Fuck, fuck, fuck. Te la meto dando un brinco. Mirad, Marco va innovando las rimas. Coño, que caben, pensaba que no. ¿Qué mierda era lo que me curaba el veneno? A ver, porque esto es tóxico. ¿Esto me lo cura también con lo del veneno? Nope. Venga, chao. Buena, Sana. Pues no he seguido muy bien la historia del caballero cebolla, por lo que se ve. De congelación. Hostia, no tengo ningún otro tipo de mierda de estas, tío. No. Puta vida. Cherry, ojalá fuese el Resident. Ojalá. Me hubiera curado más rápido, pero vamos.
Sin dudas. ¿Qué más esta zona? Me cago en la puta. ¡Jamás, Mauro! Antes me marco un Blansis. Va a volver a sus dominios, chicos. Tener cuidado. Muy bien, Blansi. Es como Blansi se acojona. ¡Adiós! Puta vida. Puta vida. Ahora me va a tocar volver hasta allí. Farewell, I've made a... Ay, Marco, creo que nunca conseguiré el partner de Twitch al final, ya verás. Farewell, Ash made a flame. Welcome. Very well. Then touch take none. Farewell, Ashen One, made a flame. Todo esto, espera, antes de equiparme la de... Vamos, antes de seguir subiendo la del asesino de huecos. ¿Cuál era el moveset que tenía? Vale, como el... Como el claymore. Vale, vale, vale. Sí, eso habrá pasado en algún universo. Pero no en este. Bueno, sigamos con el espadón. Da igual, Ana. Ahora lo bueno es que los hago también en YouTube. Vale, a volver para allí. Por cierto, esto me ha dicho que ha habido un pico por ahí extraño. Así que igual en algún momento se ha visto mal el stream y no ha dado algo raro. Twitch en móvil, de hecho, Stinson, creo que es como mejor se ve. Y fuera coñas. Dios mío, Darklord se pasó por Twitch. ¡Bendiciones!
Sigue rodando, sigue rodando. Queremos ser populares y nos unimos a Twitch. Legend, por lo general los admins son gente que conozco relativamente cercana. Cuando crees que has hecho parry, pero no. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Esperaba matarlo yo antes, pero bueno. Todos los que somos mods hemos hecho una pajita Blanchi. Tienes que darle un Umbrella Corpse a Blanche. No, Mauro, no, por Dios. Estúpido y sensual, Dark Lord. Vuelta 6, agálamela y ya veréis. No lo sé, Ana, ¿cómo me conociste? Oh, Grail, esa es buena. Esa es muy buena. El ritual de sangre de Dave también me convence. De hecho, Cherry, yo no sé por qué no eres mod dentro de lo que cabe. Porque, o sea, tienes antigüedad a cascoporro. De hecho, eres de las personas que hay aquí con más antigüedad. Ana, calla, que eso no lo sabe nadie. Y bueno, lo de Marco del Bar de Vallecas, que ya es muy clásico también. O sea, esa historia se la conoce todo el mundo. Stinson, triste pero cierto. Lo denuncio. Buenas, Adrain. Creo que Twitch está invocando gente, tío. Y en realidad es Mr. Caballo el que decide. Es una secta. Pensaba que iba con el escudo puesto. Me siento muy retrasado. Hostia, es verdad, tío. La Sierra Bares. Me cago en la puta. ¿Qué habrá sido de esa mujer amargada, tío? ¿Seguirá viva? ¿Se le habrá pasado el amargamiento?
¿Tendrá un Kalu que la vacile? ¡Marco! ¡Siempre! Todos los que no son mods se van a Twitch. Estos cofres creo que ninguno era mímico. Anillo del león. Oh, martillo de Smog. Y Smog. Y bendiciones. He conseguido bendiciones. Estará cerrando bares. Ya, pues yo no sé si quedarán bares ya. Ah, bares. Bares ya, tío, para esa mujer. Me cago en la puta. Pero en serio, puta amargada, ¿eh? Nunca la olvidaré. Tía, Marco. Marco el cáncer. El cáncer que me has dado, cabrón. No hay mejor mod que Nightbot. Nightbot es como un microdios de la moderación. ¿Os he dicho lo que odio a los perros? Es que Grail, rajaré lo de esa mujer. Venga, anda Jack Speed. Bendiciones y buenas noches, hombre. Ya nos vemos otro día. Nintendo Switch molaba más. Alfredo, no mientas. Jerry, solo odio a los del Dark Souls. Que son realmente molestos. Igual que el tonto la polla que me está tirando hechizos. El Blanzo es un exoesqueleto. La teoría de Hamster y el exoesqueleto también me gusta. Bien, bien, venga, más gente a Twitch. Hay fiesta privada en Twitch. Se ha ido hasta Ana, por Dios. La fiesta se nos va a descontrolar. Bueno, a ver si se aleja lo suficiente. ¡Ánimo, Stinson! Yo sé que tú puedes soportarlo. Civil War entre YouTube y Twitch. Jerry dice de hacer una fiesta en YouTube, ¿eh? Yo no digo nada. Team Cherry. Yo solo quería ser Popu, solo estaba probando mi nuevo experimento social... Se os ha ido a todos la olla así como de golpe. Un poquito solo. ¡Ah, León Bribón! Tú te unes porque es una MILF. ¡No mientas! Marcos como Dios. ¡Oh, Dios! Ahora Cherry se fue a Twitch. Mierda, me descubrió. En leyendo hago esas chorradas. Lamento comunicártelo. Hey, fiestas con putas.
Putas y drogas. Y barcos, yates y lanchas para los pobres. Stinson, te toca defender tus dominios, tío. Yo no digo nada. Pero Grail, ¿ese gremio sigue activo, tío? Es la gran pregunta. Lo vi, Marco. Un tren bastante grande, ¿eh? Fuck. ¿Esa? ¿De dónde estaba, tío? Este que estaba enganchado en el borde. Qué bastardo. Hacerlo en X vídeos me tienta demasiado, ¿eh, Adrain? Oh, Relegend. Pero es que este canal, aunque no lo parezca, es algo más serio que la media. Aunque no lo parezca. Vamos a matarlo bien. Bueno, me estoy acercando al pontífice. No me extraña, Grail. O sea, es que con la gente que había... A ver, Darlor, ¿en qué canal le dicen a los enemigos? Vamos a matarlo bien, te me calmas. Ninguno, tío. Eso es seriedad pura. Alfredo, en un futuro quizá. Mauro, lo estoy deseando, tío. A ver si me dan ya el canal, que quiero terminar de subir Berserk. Que no es normal que se quedase a medias, tío. En X vídeos puedes poner tremendo cogidón en Dark Souls. 100% real, no fake, además. Hay que cada uno reclamando una cosa. Jerry reclamando su espadita. Que yo solo quiero el objeto y que te jodan, amigo. Es que, Cherry, ahora no puedo. Es que no puedo darte desde aquí el mod. Tengo que estar en un sitio seguro. Tendrás tu espadita. De hecho, voy a volver al nexo, así subo otro nivelillo. La Liga de los Modtásticos de la Justicia. Hostia, esto de repente habéis desvariado demasiado, ¿eh? Y a Stinson le voy a dar el mod de Twitch. Creo que se lo merece también, ya que estoy. Joder, que el puto Stinson está siempre ahí en Twitch vigilando también. Marco, son tan hijos de puta de que lo suba al secundario y no me lo joden. Dios mío, Adris back. Ahora Adris asustará de la que hay montada. Farewell, Ashen One.
Yo quiero ser mod de muertes. Mis muertes no se pueden moderar, Mauro. Son demasiado inesperadas. Qué miedo dar estar aquí. Tranquilo, Adrain. Te acostumbras. Bueno, es hora de ir a llorar con el pontífice, chicos. Adri se ha vuelto imparcial. Adri no quiere tener que escoger. Bueno. Hostia, ratas, tío. Vamos a morir. No, a mí nunca me saldrá lo del parry, tío. Nunca. Joder. Nada, lo odio. Es que entre eso y que ni siquiera recuerdo sus putos ataques. Darth Vader 1 o Lancey 0. Empieza lo bueno, ¿eh? Joder, en vez de ir por arriba he ido... Me ha salido hasta un gallo. En vez de ir por arriba he ido por abajo. Soy la hostia, ¿eh? Mataré a puños al final, ya veréis. Le doy muy tarde al parry, tío, con este bicho. Ya, tío, déjame curarme. Imposible. O te metes con el asaco o es imposible. ¡Muchas gracias por la donación! Partner de Twitch ha donado. Puta vida. Gracias, Marco. Y otra vez he ido por abajo, joder, estoy on fire, macho. Y
He ido dos putas veces por abajo. Es que, de verdad, o sea... Matémosle con el gran cestus mágico, tío. Ya tocó la muerte mega humillante, ¿vale? Entre comillas, ha sido la que más le he quitado. Nada, este bicho... O sea, voy a estar aquí ragueando durante unos cuantos intentos. Hasta que finalmente me rinda. Y ya cuando me rinda me iré a llorar al rincón. Pero tardo en rendirme. Sí, Adri, este es hijo de puta en, pero en todo lo que puedes imaginar de él. Nah, Dave, este ni con Cestus ni con lo que me ponga, tío. Venga, a ver si alguna vez le consigo enganchar el parry, joder, por lo menos. No, es que... Joder. No tiene una velocidad normal. No, va a toda hostia, punto. Bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a poco. Falta una donación de Sony. Ay, pontífice. A lo mejor solo quieres ser admin. Tres muertes más y lo tienes. Ojalá, Manel. Porque hay que recordar que tiene su segunda fase. Pero Adri, casi la mitad por el crítico, si no... Otra vez he ido por abajo. Hostia, siempre que me empano mirando mierdas, voy por abajo, tío. Comprobado. Es que no me gusta buguear a los jefes. Solo me gusta que se buguee el comehombres del Demon's Souls, pero este... Ya tengo mi orgullito personal de querer matarlo bien. En resumen. No demasiado pronto. He roto media catedral a base de rodar, macho.
Es que ni siquiera veo el hueco para atacarle, tío. Hago dos cosas mal. Una de ellas es rodar a destiempo. Que es absurda la manía que tengo de rodar siempre a destiempo. Y otra es que estoy llorando por dentro. Y no se conforma con ser uno solo, Adri. No, no, no. Luego son dos. Lo cual le vuelve todavía más asqueroso. Es que la única opción que se me ocurre para matarlo con el arma que voy es intentarlo a base de parries. Se acabó. Y no es coña. Lo sé, Gray, lo sé. Sé que con el espadón en general estoy bien jodido. Como ni siquiera sé qué ataques exactamente son los parreables. ¡Cómeme los huevos! Por cierto, Cherry, enhorabuena, pero vaya putada a la vez. Es 50-50. Marco, ¿sabes dónde falla toda tu táctica? Que me has puesto ahí es... Falla precisamente en la de arma rápida. Ya. De toda la táctica que me has dicho, Marco, falla esa parte, la de arma rápida. No tengo la espada oscura, no la he cogido. Ya, no, más bien no la he encontrado. Por más vueltas que di en el puto pantano de los cojones. Ya, Marco, pero no le quito casi nada con el Cestus.
odio esto de que no te puedas curar, tío. Te quitaba vida cuando estabas cerca, comprobado. Voy a depositar toda mi confianza en un parry, que lo sepáis. Pero no con esos ataques. No, lo pienso matar con mis dos cojones así. Marco, el problema es de los grandes escudos es que... A ver, voy con un escudo de físico 100 y aún así me echa para atrás. El sucio bastardo. León, desde que le salieron alitas, se vuelven dos. Pero bueno, que si maté a Kos, puedo con el pontífice, a mí no me jodas. Es que Marco, el escudo de hierba no tiene defensa física 100. No, Legend, quiero hacerlo por lo legal, ya te digo. Siempre lo intentaré. Que luego empiece como el culo el combate, pero bueno. Estos intentos lo único que hacen es que me tocan los huevos. Porque son intentos absurdos. Y lloro por dentro. Literalmente, Marcos, sí. Usa la puta espada doble, tío.
fuck? Putos combos de mierda, hubiera dos manos. Buenas, Nero. Ay. Pero yo os digo que este por mis cojones lo mato. Y ahí va otra vez para abajo. Marco, le has enseñado demasiado bien, ¿eh? Hostia, Darklord. Esa es súper rebuscada, colega. Mala decisión de ataque porque no me pispé que estaba haciendo la mierda esa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios, Cherry! Stinson suele pasar. De hecho, cuando le estuve dando al cooperativo, me encontré bastante peña que era como de: ¿pero a qué juegas? Yo creo que ya no es cosa de build, sino que directamente se han hecho el PJ a lo loco. Ah, pero a lo loco. Adri, es que sencillamente no estaba viendo la espada en alto. No sé, tengo dos opciones, o ir a dos manos o aprender a hacerle parry, una de dos. Y no sé por qué veo más viable el ir a dos manos. A ver, ¿ahí qué cojones he hecho para rodar tan raro, tío? Como pilles, como falles, mejor dicho, el timing de un rodar, la has cagado con todos. Pero con todos. Todavía lo probó Cestus, tío. Pero Stinson, yo creo que fuera coña esa gente que todavía no sabe cómo funciona, por ejemplo, lo del arma y el espíritu. Sobre todo lo del espíritu. Hay gente que yo creo que no sabe cómo va. Adrain, el pontífice te dice algo. Ni yo le pego ni él me pega, de puta madre. Yo lo veo un trato de puta madre, oye.
La madre. El rodar mal. Adri, yo de hecho al final creo que es lo que voy a hacer. Que voy a tirar por las mazmorras de Irithyll, creo que era, y a cascarla. Como vea que no. Marco, vas a dormir como un bebé, cabrón. No me cabe duda. Me cagaré en su puta calavera, no te preocupes. Ya, deja de hacer ese puto spam de la estocada, tío. ¿Que no me dejas curarme? Está comprobado científicamente que como falles un esquive, acabó. Te los comes todos. Dave, eso son muchas muertes. Muchas muertes. Al final, os lo juro, creo que voy a probar a dos manos. Ataques fuertes y mierdas de esas, porque es que no. Empiezo bien. Me andan reduciendo la dificultad. Porque no se creen que pueda estar muriendo tanto. No, en serio, es que momento en el que fallo. El primero, tío, me como todas. Parece que tengo un puto don. Para que una vez que me da el primer golpe, el resto no lo sé esquivar. Adrain, este siempre me ha costado. Es un boss que siempre se me atraganta. Vamos a probar fuego contra fuego, venga. Y
Literalmente, tío, literalmente, no puedo. Creo que voy a empezar a dimitir cada vez que falle el esquivar un ataque. Veneno, 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 veneno. Arco el spam, el spam. Déjale el ganso a dos manos. Pero déjame curarme, hijo de puta. Marco me quiere comunicar muchas cosas, me da a mí. Buah, Drain. No sale nadie vivo entonces. Adri, este boss es el puto cáncer. No, no tiene otro puto nombre, tío. Es el puto cáncer. No, 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 cancela. ¡Joder! ¡Joder! ¡Cago en la puta esquina! ¡Por Dios!
¡Asco, asco de puta esquina! Pero me cago en el puto subnormal que ha puesto la puta palanca de los huevos ahí, en serio. Ahí se muera, mañana le dé un infarto al puto diseñador de niveles, colega. Joder. Tanta puta concentración en el combate. Para que me mate por una puta esquina. Y este es padre de Úrsula, fijo. Pues la muerte por la palanquita, esa sí que me ha tocado los huevos, pero con ganas. Pero con muchísimas ganas. Eso, la mierdecita de estar con el joystick hacia adelante para atacar y al final pegar la puta patadita de los cojones. Meter el juego, joder. Las va a superar, Stinson. Las va a superar. ¡Hola, Inglorious! Lo ando pensando. El problema es que por más que intento pillarle el parry, tío, no se lo pillo. De hecho, es que al final voy a tirar por el parry, si es que... Aunque me cueste ahora otros 15 intentos pillarle el parry, pero bueno. Vamos a empezar porque el parry del inicio nunca se lo pillo.
dicho es que todavía no sé exactamente qué puto momento le puedo hacer parry, tío. Ay, Albedo, Albedo, Albedo. Dime en qué momento lo mato. Si vienes del futuro, dime en qué momento lo mato. Eso lo hice con este. No quiero matarlo por lo ilegal de dejarlo en las columnitas ahí medio. Eso ya lo hice en otras veces que me lo pasé. No me gusta.
León, es que no quiero desconcentrarme. El silencio me perturba. ¡Ya puedo morir en paz! ¡La puta! ¡Oh! Darlord, es posible que haya asustado a todo el vecindario debido a la hora que es. Fuera coñas. Welcome home, speak. Very well, then take. Super fácil, Grail. GG easy. Nada, hombre. Apenas me ha costado, de hecho. Farewell, Ashen One. May the... Solo diré que dije que lo iba a matar así, sí o sí. A ver, este me da el espadón del juicio. ¿O el espadón del juicio? Thank you.
contador de muertes da para paja. Ajá, so. Puto Stinson. Para tanto ya, ya no doy, tío. Ah, no, espera, espera. ¿Eres el espadón o el ultra espadón? No, Albedo, no, no lo repetiré en la puta vida. Es tentador, pero de momento no. Que necesitaría subirla y ahora es como... Ay, Dios. Lo que creo es que lo voy a dejar ya aquí, porque es que, o sea, estoy ya sobresaturado, tío. La verdad, ya estoy saturado. Demasiada muerte y destrucción para mi cuerpo, tío. Adri, haré todo el juego. Todo el puto juego. Oh, Dios. Nada, pues la verdad lo voy a cortar ya por hoy, porque estoy con mi alma que no doy a más, os lo juro. El pontífice me ha absorbido toda energía posible y el alma. Y así que bueno, chicos, os informo que no habrá streamings hasta dentro otra vez de no sé cuánto tiempo, ya que marcho otra vez a Madrid. Espero estar como muy pronto, ojo, el día 29. En caso de que tarde más, pues ya os diré por Discord y esas cosas. Porque bueno, tengo que ir, para el que no lo sepa, voy a hacerme una revisión de la vista y todo. Porque bueno, el que tampoco lo sepa, ando jodido de la vista. Así que iré a eso, a ver qué tal. Así que nada, chicos. Ya sabéis, seguiremos hablando por Discord y esas cositas, ¿vale, chicos? Así que nada, nos vemos por allí, ¿vale? Bendiciones para todos durante este tiempo, ¿vale? Bendiciones infinitas. Bendiciones del pontífice para todos. De hecho, estoy sudando, ¿vale? O sea, es que no se aprecia en la cámara, pero estoy sudando. O sea, la cantidad de energía que he desprendido con este bicho, tela. Así que bueno, muchas gracias a todos, porque estoy viendo por ahí que suerte y tal. Espero que no sea nada raro. Así que bueno, nada, que si no me entretengo aquí 7 horas, ¿vale? Nos vemos en Discord, chicos. Bendiciones, buenas noches y besitos para todos. Hasta la próxima. Adiós.